Una última vez. Duro como la piedra. Mira más. Joder. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Por qué estoy subido a un puto árbol? La bruta. ¡Laura! Sangre. ¿Cómo voy a bajar de aquí? Problema arreglado. Lo limpiamos, ¿no? ¿Dónde coño estoy? Sí. Claro, aquí en principio. ¿Dónde está mi ropa? Hombre, luego cambiara, ¿eh? En principio no tengo por qué tener ningún susto. Tiene que ser una broma. Ah, vale. Perfecto. A buscar a Laura. Muy bien. Una preciosidad. A buscar a Laura. Motel Harbinger. Tendríamos que haber ido al Motel Harbinger. No, la verdad que sí. Te hubieras evitado bastantes cositas. Has descansado. Un poquito más rápido. Bueno, espérate, aún queda el lobo alfa, ¿no? Ese, el blanco, el lobo blanco. Debe de haber vuelto. ¿Se ha escuchado? Madre mía, vaya pintas, campeón. Muy bien. ¿Y a dónde vamos? Quedarse, nadar hacia la orilla. Quedarse, nadar hacia la orilla. Claro, si nado hacia la orilla, a esto les pongo también. Aquí es el único que está. Entonces aquí no tienen por qué tener un problema. Ya, si eso a la mañana siguiente, ya, si eso que vuelva, ¿no? Creo que sí, creo que quedarse. Sí, que se quede. En principio aquí no tiene por qué tener ningún problema el tipo. Venga, Max. Te has salvado. Esto, pero... Se le ha cagado ahora ahí. No, porque es verdad que tenían al agua. Buah, esto... Bro. Ayúdame, la mesa. ¿Qué pasa? Vale. Bueno. Las cosas no pueden ponerse peor, ¿no? Genial. Como en los dibujos. La lluvia viene y va.
¿Lo dices? Nos da algo de tiempo. Ufa. ¿Por qué lo dices? Porque no les gusta el agua. Cierto, ah. Cierto. ¿Entonces? Oh, podríamos haber pasado la noche en el lago. ¿Y morir de hipotermia? No. Sí, bueno. Ahora estamos bien. Esto no ha acabado. Saben que estamos aquí. Y volverán en cuanto puedan. Es bueno saberlo. Venga, busquemos un sitio mejor. Vamos. Muy bien, la traducción perfecta. Sí, sí. Vale, un sitio mejor. ¿Para arriba? Muy bien. ¿Qué? Te estoy siguiendo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva este aquí? Grande e imponente, este majestuoso cuadro al óleo de Septimus Hackett, cuelga con orgullo sobre la chimenea del edificio principal. Esto es lo que se encontró en el desguace. La nota hace referencia al coche de Max Travis. Ah, no, Travis, claro. Travis es el, claro, es el policía, el sheriff. Quería dejarlo fuera de registro por si alguien venía a buscarlo. Vale. La pared, esto es lo que vimos antes. Los Hackett se mataron con plata después de que un hombre lobo lo mordiera y se infectaran. ¿Pero esto qué es? No sé lo que es. No se sabe cómo afecta la infección a los animales, pero parece que los Hackett no quisieron comprobarlo. Vale. Ah, qué más cosas aquí. Ian. Chris Hackett lo mató. La mascota del campamento la noche que Laura y Max fueron secuestrados. Mientras se escondía. Ah, era lo que se estaba comiendo. Vale, vale. Escondía en el sótano, devoró a Ian en el intento de saciar. Ah, que era una mascota. Vale. No me extraña que no haya cierre. Claro, se los comían. Pues mucho tiempo. Desde la época en la que estaba de moda encargar retratos al óleo. Pues yo ahora quiero mi retrato. Bueno, bueno. Seguir mirando, prepararse para el ataque. ¿Prepararse para el ataque? ¿Qué ataque? Seguir mirando, prepararse para el ataque, pero no sé qué ataque. Ahora sí que... El veraneante se divierte. ¿Qué? Y lo que no te mata te hace fuerte. Que empiece la partida, compañeros de por vida. Presumimos de gritar, Hackett come. Hackett. 2 meses y no te sabes la letra. No se sabe la letra. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Venía aquí a aprenderme las letras de. Bien. Sí, se viene así. Venga, va. Que empiece la fiesta, cabrones. Cargará bien. No hay pasar esa otra cosa, ¿no? Ah, pues sí. Fantástico. Bosque de los Hackett. Jake. Mierda de noche. La que has liado, campeón. ¿Qué era eso? Ojalá pudiera decirte que lo siento. Lo siento mucho. El brazo del raptor, creo que era, ¿no? Madre mía. Mierda. Solo quería una noche más juntos. Era mucho pedir. Joder, deja ya de llorar como un bebé. No sé qué hacer. Ah,
alcanzar a salir de ahí. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Salimos a buscarlos? ¡No! Estamos mejor aquí, ya va a amanecer. Aprovecha y correr. Corre ya. Está ahí abajo y se va para las escaleras. Corre. Creo que esa escopeta no tiene cartuchos de esos de plátano. Esperar, correr, ¿no? Correr, correr ya. Vale, vale. Vamos, vamos. Eso. ¡Es Kaylin! ¡Joder! ¡Déjala entrar! ¡No podemos! ¡La puerta está cerrada por fuera! ¡Tiene que haber algo que podamos hacer! ¡Sí, pero qué! ¿Qué? ¿Ventana? ¿Puedo saltar? ¡Balas de plata! Si lo calculamos bien, se las podremos dar cuando pase. Si es que pasa. Buah. ¿Qué me estás contando? Viga, ventana. Viga, la viga esa. No. No sé. ¿Qué estás poniendo detrás de la viga? Ah, vamos a por encima de la viga. Madre mía, la podía liar aquí. Madre mía, cómo no voy a ir más rápido. A ver, a ver, a ver, a ver. No te caigas, ¿eh? Sí, 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 voy, 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 voy. Dale, 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 dale. Aquí está ahí. No saltes, no saltes. No saltes. Su puta madre. Vale. ¿Y ahora qué? El bicho vuelve a subir. Pero una trepada ahí. Mira, no. Esconderse, correr, esconderse, correr, esconderse, correr. Correr. Kaylin, por aquí. No, míralo, es verdad. Con este. ¿Qué coño se había metido este? De puta. Oye, con la sartén, ¿qué? Esto tiene que ser de plata, porque es que si no. Cuidado, 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 cuidado. ¿Le has dado? ¿Eso sí. Parece? Sí, le di. Puf.
¿Cómo? Inquisitiva. ¿Qué es lo que pasó hace 6 años? Acusado de la... ¿Cómo has podido? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasó hace 6 años? Hubo un incendio en el que murieron docenas de personas y... Ahora hay hombres lobo y un fantasma que merodea por el bosque buscando a su bebé perdido. Es verdad. Que además, pensándolo bien, es Silas, joder. Es una larga historia. No lo es. Hubo un incendio. Silas, el niño perro, huyó. Mordió a tu familia y no lo pudisteis atrapar. Zaska. Da la boca. Lo que ocurrió en el pasado ahora ya no importa. Yo diría que sí. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un niño salvaje convertido en hombre lobo que ha estado escondido durante 6 años. No lo encontrábamos. Cada luna llena hemos salido de caza. Todas. Y por fin ha aparecido el hijo de puta. Así que por fin tengo la oportunidad de poner fin a esto. ¿Y cómo sabes dónde está? ¿Cómo vamos a encontrarlo conduciendo sin más en ¿Qué? Coger arma, coger volante. ¡Travis! ¡Travis, céntrate! ¡Vamos! Despierta. ¡Ya está! ¡Agáchate! Tiene que andar cerca. Porque Ryan, ¿dónde está Ryan? Echemos un vistazo. ¿Estás loco? Se ha ido con la vieja del camisón. Ah, míralo. Ya hemos llegado. ¿Estás bien? He estado mejor, no. Pero sí. En fin. ¡Por aquí! ¡Hay sangre! Lleva ahí. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¡Oh! ¿Qué fue donde nos salimos de la carretera? ¿Eh? Estás pensando si volarme la cabeza. Hazlo. Adelante, no te detendré. ¿Qué? ¿Qué le pasa al pelo a esta chica? No le queda sangre de hombre lobo para tapar nuestro olor. Será peligroso. Podríamos morir. ¿Estás lista? Decía, vamos allá, resentida. Esto no ha acabado. Vamos allá. Vamos ya, de una vez. ¡Equipo! Porque meternos en el bosque ahora yo no sé, ¿eh? Entonces solo queda este. ¿Quién era el otro? Caleb, el otro hijo, ¿no? El hermano joder, de la otra. Este sitio da malas vibraciones. Hola. El podcast se quedaba corto. No tenéis ni idea. Pero sí queda mal. Aquí es donde la vi. ¿La?
pensaba que estaba... que Max la había atropellado. Pero cuando salí aquí vi que era otra cosa. ¿Quién? La mujer mayor no paraba de repetir algo. Oh, Dios, solo decía Silas. Es imposible, estás hablando de... Yo también la vi, en los túneles del Ron. Es Eliza Bórez, la madre de Silas. Eso creo. Molesta, ¿crees? Indagadora, ¿quién era? Sí, ¿quién era? Bueno, no sé si he montado a contar historias, pero... Era la dueña de Harum Scarum, un circo ambulante. Vino hace 6 años. Tenía a su hijo en una jaula. Lo llamaba Silas, el niño perro. El niño perro. Murió en un incendio. Dicen que nunca se fue. La bruja de Hackett's Quarry. Buscamos a Silas desde entonces. ¿Cómo empezó el fuego? ¿Todavía hay cosas que no has contado? Le has volado la cabeza a mi sobrina, Kaylee Hackett. Verdad. Una de las personas más buenas y dulces de la Tierra. Ella solo quería ayudar a ese chico. Encerrado en una jaula. Por aquella bruja del circo. ¿Qué es lo que hizo? Solo quería ayudarlo. Travis. Le dijo a Caleb que provocara el incendio. Como una distracción. Unas vacas de heno. Necesitaba algo de tiempo para sacar a Silas de la jaula. Pero no pasó eso. No. Todos habían muerto en minutos. ¿Has visto el heno arder? Eliza, todo el mundo. Kaylee consiguió sacar a Silas. Pero mordió a Caleb. El niño perro. Así que... reflexiva. Por eso le dabas caza cruel. Podríamos matar a Caleb. ¿Y se acabaría todo lo otro o qué? Por eso querías cazarlo. A Silas, digo. Cada luna llena durante 6 años. Eres un gran cazador. 6 años, ¿eh? Bueno, relaja. Esto... hostia, sí. Es lo único que queda. ¡Qué barbaridad! Tío. ¿Alguna pista? Negativo. Joder, nunca había visto esto. Ni siquiera sabía que estaba aquí. ¿Te piste, Ryan? Ya están. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Fuera! ¿Ryan? ¡Mierda! Perdonad, es que... Cerca, estamos cerca. ¿Lo ves? ¿Lo has visto? Y bien que lo siento. Eso. ¿Qué es? Silas, el niño perro. Harum Scarum. Eso debe ser. Cuidado. Hostia. ¡La madre que me parió! ¡Dios mío! ¿Qué pasa?
¿A qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Dispara, niña inútil! Relaja, espérate. Azar arma para apuntar, ¿no? ¿Entiendo? ¿O qué? ¿Estás segura de esto? Dispara. Calla. Disparar. Hemos venido para algo. ¡No! Me dijo creer. Por favor, vamos. Vámonos. Antes de que tengamos que verlo en forma humana. Es demasiado tarde. ¿Qué? ¿Vais a enseñarlo? ¿No? Se viene. Estoy segura de que creías que lo sabías todo. Seguro que te creías muy inteligente. Intenté ayudarte. Intenté avisarte. Empezabas a caerme bien. Pero ya no. No olvidaré. No olvidaré lo que les mandaste hacer a mis Aylas. He estado toda la noche contigo. Y no voy a detenerme ahora solo porque haya amanecido. No. Cada vez que escuches un ruido en la oscuridad, un susurro, en las sombras, un soplido acariciándote la nuca, seré yo. Yo estaré ahí. Ahora nunca te abandonaré. Cascarla. Nunca te abandonaré. Final countdown.
adolescentes psicópatas acusados de la masacre en el campamento. ¿Qué te parece, Anton? Adolescentes psicópatas es mi banda punk favorita. Mira, de verdad, me cuesta mucho saber cuándo estás siendo sarcástico. Ahora lo estaba siendo. Vale, ha sido muy apropiado. Ya habíamos hecho lo de Hackett Squarry. Pero no lo que ha pasado ahora. Eso fue como hace 3 meses, es agua pasada. Anton, presentaciones primero. Somos Extraño pero Interesante, el podcast de lo paranormal. Yo soy Grace. Y yo, Anton. Y juntos exploramos lo que hay de paranormal en los sucesos de la vida diaria. Pero son simplemente eso, sucesos de la vida diaria. Con la sombra de lo espiritual y sobrenatural acechando. No. En fin. Oye, espero que tengas la gorra asegurada, Anton. Porque está a punto de estallarte la cabeza. ¿Que si tengo asegurada la gorra? Sí, es importante asegurar las cosas que más nos importan. ¿Una gorra? Sí. Ya veo cuáles son tus prioridades. Sigue. En todo caso, hay un motivo por el que volvemos a Hackett's Quarry. Han ocurrido cosas y he obtenido cierta información. Pues cuéntame, soy todo oídos. Pues cuéntame. Bajo la gorra. Esperaba que dijeras eso. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué sonríes? Para el odio. Para esto llevé ortodoncia. Mira el resultado. Tienes los dientes bonitos. Gracias. Es algo que la mayoría de los oyentes del podcast no sabe sobre mí. El caso es que tengo a alguien dentro. Así que en este episodio va a haber sorpresas que enseñar y contar. ¿A quién conoces dentro? ¿Y dentro de qué? ¿Qué? ¿Tú conoces a alguien dentro? Todos tenemos a alguien dentro, ya sabes. Yeah. Esa voz que te dice, deja ese podcast, nadie lo escucha. Deberías hacerle caso, Grace. Bueno, en realidad me refería a lo que podríamos llamar una donación anónima. ¿Sabes? Hay más personas que opinan que esta situación es muy rara. Y una de ellas se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha enviado un paquete. Y no lo habrás abierto. No me fío de nadie que nos escuche. ¡Ay, me moría por abrirlo! ¡Sorpresa! ¿Una donación anónima? A ver, cuando empezamos el podcast, me prometiste que si te presentaba pruebas reales, considerarías todas las opciones, ¿cierto? ¿No es eso lo que dijiste? Eso dije, sí. Bueno, ya sé que... Y lo dije porque sabía que jamás podrías presentarme pruebas. Vale, pues... Nos han enviado información y hay que decidir si es extraña e importante. Bien, vale, abrámoslo. Para quien nos está escuchando, vamos a abrir un paquete de un remitente misterioso que oye este programa. Si nos lo has enviado tú, enhorabuena. Sea lo que sea, nos va a encantar. Ay, mierda. Es que la cinta está muy... Hay cinta adhesiva por todas partes. ¿Puedes ayudarme? Préstame una llave o algo así. No, no quiero que te la cargues. Usa los dedos. Déjame una llave, Anton. No. ¡Que me des la llave! No, usa la tuya. ¿Y que cerraras la puerta? Pues claro que cierro la puerta. ¿Por qué ibas a...? ¿Qué escondes? ¿Qué escondo? Tú no cierras las puertas. No tengo nada que ocultar. ¿Crees que existen los fantasmas, pero no cierras las puertas? Los fantasmas no abren puertas. Atraviesan paredes, Anton. Pues los asesinos deberían preocuparte más. Mira esto. Parece ser que han encontrado otro cuerpo. ¡Oye! No puedes enseñarme la foto de un cadáver. O al menos avísame primero. Vale, empiezo otra vez. Anton, ¿puedo enseñarte la foto de un cadáver? ¡No! Me lo pones muy difícil, Anton. De acuerdo, bien, sí. Es un cadáver, vale. ¿Pero quién es? ¿De qué va esto? Es uno de los excursionistas que desapareció. ¿Te acuerdas? Sí, es la parte verdadera de la historia. Sí, se llamaba Ed Benson. Murió ahogado en el lago. Sí, vale. ¿Pero se ahogó o lo ahogaron? Pues sí que estás quisquilloso. No estoy nada quisquilloso. Es que si te ahogas, te mueres tú solito. Y en cambio, si lo ahogaron, alguien lo mató. En ese caso, creo que he dado a entender justo lo que pretendía. No puedo confirmar esta información, pero... Claro que no. ¿Insinúas que no suelo verificar la información? Sí, es falsa. Vale, pero tengo la firme sospecha de que fue ahogado. Sí, bueno. ¿Y lo sabe la policía? ¿La familia Hackett es sospechosa? Uy, uy. Ya te estás metiendo en la historia. Veamos. Según el diario, el tipo sigue desaparecido, ¿no? Pues en esta foto no lo parece.
Sí, vale. No está desaparecido porque está ahí. Eso es. Pero ¿por qué dicen que sigue desaparecido? Porque es una conspiración. Una tapadera. ¿No ves que están todos metidos? ¿Sí? ¿Y quiénes son todos? ¿La familia Hackett? Los Hackett, de North Kilgasset. Ya sabes que sospecho de ellos desde el principio. Está bien, vale. El excursionista está muerto. ¿Qué hay de la chica? Ann Radcliffe, desaparecida. ¿Quién sabe cuántos cadáveres más habrá por allí? No sé, las pruebas no son concluyentes. De verdad, siento que el tío se ahogara, pero esto me parece mucho follón por nada. O más bien, parece el encubrimiento de un buen follón. Oye, no les des la vuelta a mis palabras. Bueno, ya me esperaba tu escepticismo, así que me estaba guardando esta joyita. Por fin me vas a enseñar ectoplasma de un fantasma. Será mejor que te pongas el abrigo, porque te vas a quedar helado. ¿Qué tienes? Fotos de la cámara de los excursionistas, en las que se les ve en Hackett's Quarry. ¿Y qué? Quizá estuvieron allí y se les cayó la cámara. Pasa a menudo. Sí, se les cayó la cámara cuando los mataron. Y sus mochilas están ahí. ¿También tienes una de sus fotos falsas? Venga ya. A ver, tienes una foto de unas mochilas que pueden ser de cualquiera. Bueno, coinciden con las que se ven en las fotos de su cámara. Y llevan sus iniciales. Creo. O podrían ser marcas de agua. No estoy segura. Sí, vale. Eso es algo, lo reconozco. Tenemos que hablar un poco más de la familia Hackett. Vale. Esta familia es la heredera de las tierras, ¿no? Así es. Sus tatarabuelos eran tramperos y reclamaron ese trozo de tierra. ¿Lo reclamaron? Sí. Plantaron su bandera como el hombre al llegar a la luna. La bandera de la familia Hackett, claro. Bueno, parece ser que al tomar posesión encontraron cuarcita. ¿Cuarcita? Esperaba que lo preguntaras. Dato curioso. Todos los edificios de Nueva York están construidos con cuarcita. Eso no es un dato, ni es curioso. Al menos la mayoría. Pero difiero. ¿Difiero? Era una broma. Trabajaron en la cantera y fueron muy famosos hasta que Septimus Hackett, nombre de malo, el séptimo hijo de los tramperos, y ya sabes que el número 7 tiene connotaciones mágicas, cerró la mina. Vale, así que entonces solo vivían de la tierra. Sí, solo de las tropocientas hectáreas que tienen. Es mucho bosque, un montón de terreno inexplorado. ¡Oh, un lugar genial para esconderse! Una familia tan extraña y privada con tantos secretos oscuros. Y ahora es cuando nos vamos a adentrar en territorio paranormal. Venga, allá vamos. Hectáreas de bosque maldito. Si tú lo dices. Esto es un vial vacío. ¿O lo parece? La forma en la que dices vial vacío me hace pensar que había algo asqueroso dentro. No es un vaso medio lleno, señor optimista. Tenemos una foto que envía mi hada madrina sobrenatural, sea quien sea. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Tu madrina te manda viales llenos de, no sé, parece que estaba lleno de sangre. Mi hada madrina, no mi madrina real. Estamos distanciadas. Joder, ¿y qué hizo? Es más lo que yo hice. Ahora lo importante es que mires este vial y me digas si no tiene pinta de haberse usado en un ritual. Ya, parece que pudo contener sangre. Sí. La verdad es que normal no parece. Ya, bueno, es que es un vial lleno de sangre. Bueno, dejando un momento de lado a la familia Hackett, aún hay más. ¿Listo para algo espeluznante? Listo para algo espeluznante. Vamos, enséñame lo mejor que tengas. No te asustes, ¿eh? Me esforzaré. Vale, ¿quieres que te dé la mano? No. ¿Quieres que te dé palmaditas en la espalda? Por favor, di lo que vayas a decir. ¿Quieres que encienda todas las luces para que no te asustes? No quiero nada de eso. Suéltalo ya de una vez. A ver, ¿qué es esto que tenemos delante? Una foto de una monitora, Emma Mountebank, sacada de su móvil.
Dios mío, ¿esto es real? Bueno, eso es lo que hay que decidir. Vamos a ver, parece editada, ¿no? A ver, si descargaras las fotos de mi móvil, estarían editadas. Llevarían un filtro para hacer mis labios más carnosos y mis pómulos más marcados. Pero esta foto no tiene filtros. Mira esos ojos. No me digas que el miedo no es real. Sí, es raro. Sí, raro, extraño, pero interesante. ¿Qué cojones pasó? Más de lo que nos cuentan. Sí. Y eso no es todo. A ver. Mira lo que ocurre si le aplico un filtro negativo. ¡Hala! ¿Pero qué es eso? ¡Es ella! ¡La bruja de Hackett's Quarry! ¡Todo encaja! No. Puede ser cualquier cosa. ¿Cómo qué? Por favor, no explícamelo. No lo sé. Esa cosa... Eso que hace que tu mente vea caras por ahí. Hay quien ve la jeta de Jesús en su tostada. Pues oye, esto prácticamente es lo mismo. No necesito que me hables de tu desayuno. Si es que no puedo creer que sigas dudando. Pero me doy cuenta de que cuestionas tu propio cinismo. Caes en tu propia trampa. Si no lo veo, no lo creo. ¿Eh? Pues ahí tienes las fotos. Ahora puedes verlo. No, las fotos se pueden trucar. Tendría que ver a la bruja de Hackett's Quarry por mí mismo. Si quieres, puedes venir a North Kill conmigo. No, estoy en muy buenas relaciones. No voy a ir, ¿vale? Te creo. Pues mira, ¿sabes qué? Tengo una cosa que no se puede trucar. Marcas de garras. Hasta yo puedo hacerlas. ¿En serio? Tú dame una pared y una horca y te lo hago. ¡Vaya! ¡Qué manitas! Gracias. En mi opinión, esto no es algo claramente sobrenatural, porque lo pudo hacer un animal o un loro cabreado, pero sería injusto no comentarlo. ¿Por? Porque la audiencia espera que el podcast tenga cierta duración, así que a veces hay que rellenar un poquito. Es verdad, no hay mucho de qué hablar. Bueno, quien lo mandó pensó que era importante. Tú sabes que puede ser una broma, ¿no? ¿Sabes que puede ser una broma? ¿Qué te pasa? Será un adolescente que se está riendo de ti. Probablemente el pavo que nos dejó una mala reseña. Me gustaría poder decir que eso no es posible, pero la verdad es que estoy acostumbrada a que los adolescentes se ríen de mí. Sigamos. ¿Qué te parece? No me digas que no es raro. ¡Ah! ¿Eso es piel? Piel, pelo, como prefieras llamarlo. Parece humana. ¿Eso es un tatuaje? Creo que no. O quizá uno muy malo. Pero... ¿es...? Presuntamente pertenece a las criaturas que supuestamente causaron todo esto. Vale, ¿pero la tenemos? ¿La capturaron? ¿Puedo verla en carne y hueso, por así decirlo? ¿Quieres tocarla? Quiero tocarla. Bueno... afortunadamente, la persona que me ha enviado esto sabía que era peligroso robar la prueba en sí misma. Además, puede que sospechara que tú, Anton, serías capaz de esconderla para sabotear esta legítima investigación. Claro, soy famoso por destruir pruebas. Qué conveniente para ti, ¿no crees? Venga ya, hombre, es que te niegas a creer. Si la duda es razonable, asume que no es cierto. Navaja de Occam. Pero mira todo esto y une los puntos, objetivamente. Pues lo que tenemos aquí es algo que podría incriminar a la familia Hackett o lo que queda de ella. Espera, ¿te lo crees? No lo sé. Se lo deberíamos contar a alguien, al menos a la policía, ¿no? ¿Te lo crees? ¿Todo? No, lo sobrenatural no. Hablo sobre los excursionistas muertos. Tenemos un cuerpo, las pruebas de que estuvieron ahí. Esto es real, Grace. Esto implica más a los Hackett. Puede sí, que tengamos un hilo tenemos del que tirar. Una montaña de pruebas. Eso. ¿Y ahora qué? ¿Cerrar el podcast y contárselo a alguien? ¿Qué? ¡No! ¡Anton, por fin tenemos algo! Se está poniendo interesante. Tenemos algo real. Hay gente que ha muerto de verdad. ¡Es una locura! Grace, lo has conseguido. Vamos a saborear esto, cerrar el podcast y contárselo a la policía. No, por favor, sigue hablando. ¡Idiota! ¿Sí?
¿Se acabó? En fin. Bueno. Han sobrevivido los 8. Los 6 monitores más los 2 de principio. Claro, extraño, pero interesante. Y los muertos han sido toda la familia Hackett menos Travis. La bruja que va dando vueltas por ahí aún. Pero bueno, bien, me ha gustado la historia. Al final un poco así, de esa manera. Pensaba que, no sé, se encontrarían y hablarían, no sé. Pero bueno. Bien. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.